Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Buscán desde el Sweden Coffee en la Plaza Foch. Mañana caliente en la capital de la República, revisamos los hechos en caliente. En caliente, se puede confirmar a estas alturas de la mañana que ayer el ministro encargado de Transportes y Obras Públicas, Boris Palacio, un hombre muy cercano a Paul Granda, ha presentado la renuncia al gabinete. De hecho, le han pedido que presente la renuncia al gabinete. Estábamos tratando de conseguir más detalles sobre los motivos para la dimisión del ministro de Transporte y Obras Públicas. Ya las dimisiones no son sorpresas en un gabinete que no tiene nada que ver con los ministros que se pararon al lado del presidente de la República el 24 de mayo del 2017. En caliente, Rafael Correa ha decidido que, bueno, que está tan chido como Jorge Glass, que necesita la ayuda de todos, de quienes, las almas caritativas de buen corazón, que puedan donarle dinero para su defensa, para poder pagar a los 6 abogados extranjeros y 5 abogados nacionales y justificar cómo carajo está pagando todo eso con un sueldo de $5,000 que recibe como pensión vitalicia. Lo ha hecho tarde, ¿eh? Porque esto normalmente se hace antes de tener que pagar las cuentas, ya los señores están aquí, es el lunes. Me parece que Rafael Correa se pone al día ahora. Y en caliente, el Consejo de Participación Ciudadana de Transición ha decidido básicamente dejar el Consejo de la Judicatura como un muñequito de papel, un adorno que se encargará de las tareas administrativas de la justicia y pierde las facultades del Consejo de la Judicatura. ¿Cuáles son estos? La evaluación, la resolución, la recepción de denuncias y procesos administrativos y disciplinarios, y sobre todo la evaluación a la Corte Nacional de Justicia queda en un stand-by eterno sin que nadie nos aclare todavía cómo carajos vamos a evaluar a una Corte que tiene que ser evaluada y que no solo tiene que ser evaluada, que ahora quiere decirle al país cómo tienen que evaluarla. Para todo esto hay una voz dentro del Consejo que llegó haciendo bulla y se va haciendo bulla. Hablo, por supuesto, del vocal Juan Pablo Albán, que tengo el gusto de tener esta mañana conmigo. No se vayan, quédense en la entrevista. Gracias a todos los que se quedan en la entrevista. Yo soy Anderson Boscán en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias por suscribirse a los canales de La Posta y gracias especiales a Sweden Coffee y a Hyundai, patrocinadores de este espacio de periodismo independiente. Bienvenido, Juan Pablo Albán. ¿Cómo estás? Hola, Anderson. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Haciendo bulla, ¿no? Sí, ya de salida. Algunos muy contentos, por cierto. Estuviste en este programa el primer día como vocal en el Consejo de la Judicatura de Transición. Este es tu último día. Es una decisión que habías tomado y habías anunciado nada más ingresar, que estarías un periodo corto de tiempo al frente del Consejo de la Judicatura. Pero que hayas estado poco tiempo no significa que hayas hecho poca bulla. El día que entraste, te quejaste de una designación de fiscales de la que se quejó medio país. Y los tropezones que se ha pegado el Consejo de la Judicatura lo han llevado básicamente a suicidarse. Es que esta es una institución suicida. Tenía que durar más tiempo, tenía que durar poco tiempo, ha sido fugaz. Hoy el Consejo de la Judicatura, ¿en qué queda? Bueno, esa es una pregunta que tal vez hay que hacérsela al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, porque el Consejo de la Judicatura es un órgano de administración y control. Y sin embargo, la mañana de ayer hemos sabido que el Consejo de Participación ya no quiere que sea un órgano ni de administración ni de control. Le ha quitado las facultades constitucionales del artículo 181, numeral tercero, y con ello, entendería yo, el propio Consejo de Participación está asumiendo la responsabilidad por la prescripción de las acciones disciplinarias, seguramente está asumiendo la responsabilidad por el tema de los pedidos administrativos de los funcionarios, vacaciones, traslados, etcétera, etcétera.
seguramente está asumiendo la responsabilidad sobre temas, por ejemplo, de implementación de la ley de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, que exigen actividades y decisiones específicas del Consejo de la Judicatura. Yo soy respetuoso. ¿El Consejo de Participación puede hacer esto? Bueno, está dentro de sus atribuciones. A eso iba. Yo soy respetuoso de la decisión del Consejo de Participación en la parte que dice que el actual Consejo no debe evaluar a la Corte Nacional de Justicia. Y creo que hay un muy buen argumento en lo que planteó, y es el tema del tiempo. La primera semana que llegamos, a partir de ese momento, la vocal Angélica Porras insistió muchas veces, no una, muchas, que se lleve a cabo el proceso de evaluación. Y al interior del Consejo existía reticencia y resistencia. ¿Por qué? Bueno, los factores, en realidad habría que preguntarle a cada uno de los vocales que tenían dudas sobre la pertinencia o no de emprender ese proceso en ese momento. Pero para resumir la historia, recién el día 28 de agosto, nosotros nos posesionamos en junio, mediados, recién el 28 de agosto, el Pleno del Consejo de la Judicatura votó por evaluar la Corte y no adoptó una metodología. Y el tema de la metodología se encargó, se delegó a la vocal Angélica Porras, que fue justamente la que más insistió en que se haga la evaluación. Y el momento en que ya existió una propuesta específica de parte de esa vocalía, vino una nueva propuesta de parte de otra vocalía, lo que es legítimo. Yo creo que está bien que haya varias ideas sobre la mesa. Pero obviamente esto demoraba también la toma de decisiones. Llegamos a esta semana, no hubo sesiones de pleno ni lunes ni martes, porque el señor presidente del Consejo no asistió a la oficina por temas personales. Recién ayer tuvimos una sesión, nos disponíamos a discutir la metodología finalmente, el día 19 de septiembre, 3 meses después de que empezó este Consejo. Y en ese momento se anunció que ya no se podía evaluar. Yo coincido, el tiempo ya no da. Yo realmente creo que la decisión en ese sentido es correcta. La otra, contesto a tu pregunta, en lo personal, y esto no es una opinión del Consejo de la Judicatura, y lo aclaro para que luego no se diga que yo estoy desprestigiando la institución. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, en el mandato que le dio la consulta el 4 de febrero, no tiene la potestad de quitarle competencias constitucionales a otros organismos del Estado. Creo que se excedió. ¿Crees que están pasando el límite de sus atribuciones? Creo que se han excedido. Pero creo que pueden modular. Es decir, yo en lo personal, justamente una vez que el Consejo de Participación tenga conocimiento de las consecuencias en términos prácticos de la decisión que tomó, creo que podría modular y espero que va a modular emitiendo un alcance a su decisión. Esto de todas formas se entiende más allá del marco de la estricta legalidad en la que siempre te vas a mover como abogado. Desde la sociedad civil, desde la opinión pública, el Consejo de la Judicatura fue una institución bochornosa, una institución que no se puso de acuerdo para algo tan sencillo como no hagamos lo mismo de lo que nos quejamos 11 años, cambiemos las cosas. Solamente había que hacerlo distinto. Esa era la consigna. El Consejo de Participación Ciudadana es la madre del Consejo de la Judicatura, es quien designa el Consejo de la Judicatura de Transición. Por lo tanto, alguna responsabilidad política tienen que haber asumido y la están asumiendo ahora que los dejan sin atribuciones. Yo creo que efectivamente hay una responsabilidad que, por supuesto, le corresponde en primer lugar al organismo que yo integro, que pudo ser mucho más dinámico y mucho más eficiente en las cosas que emprendió. Creo que hubo mucho desgaste, no solamente hacia afuera de la imagen de cada uno de nosotros, sino hacia adentro también en esta confrontación de visiones diferentes sobre cómo debe ser la justicia. Dos vocales pensamos que la justicia tiene que ser transparente, tiene que ser ética y tiene que ser imparcial y justa todo el tiempo, para todas las personas. Otros piensan que el desterrar el correísmo exige acciones drásticas que implican aplastar al correísmo y para ello se justifica cualquier medida. Lo que también es una visión legítima desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico-jurídico, no es la posición correcta. Eso nos desgastó mucho al interno y motivó que la toma de decisiones se dilatara mucho y hay una responsabilidad directa nuestra. Yo creo que sí hay una responsabilidad del Consejo de Participación también en términos de la reflexión sobre quiénes entraban y en qué medida íbamos a ser capaces de alcanzar objetivos comunes, que sí los hemos tenido, y lo digo públicamente, los objetivos han sido comunes: desterrar la corrupción del ámbito judicial, garantizar una mayor celeridad en la toma de decisiones, asegurar debido proceso, tutela judicial efectiva. ¿Han cumplido alguno de los objetivos? Voy a eso, pero termino la idea. Teníamos objetivos comunes, pero tenemos visiones tan disímiles de cómo llegar a esos objetivos que realmente, y contesto,
no lo hemos conseguido, o al menos solo lo hemos conseguido en una fracción mínima. Y eso, y solo eso, es lo que a mí me hace irme con un peso en la conciencia. En este momento a mí se me tilda de kamikaze, de haber dinamitado el Consejo, de haber dañado la institucionalidad del país, tal vez no por ahora, sino para siempre. De eso se me está tildando en este momento. Yo lo que quería, con sinceridad, era una mejor justicia, una justicia para todos. Eso, lamentablemente, es claro que por la idiosincrasia de los ecuatorianos no es posible. La visión del ecuatoriano promedio es que la justicia debe tener un dueño. Mientras no superamos esa visión del capataz de Hacienda manejando la justicia como que fuera eso, Hacienda, no se va a transformar la justicia en este país. Hemos dado unos primeros pasos, la pregunta es si van a permanecer, que habrá que ver quiénes se sientan en ese consejo definitivo. Se te acusa de kamikaze, no sin razón. Eres tú quien lleva a la opinión pública el poner los ojos sobre el doctor Juan Bisueta, director general de la Judicatura, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, según entiendo. Entiendo que también por ti. Designado por el Pleno, la votación fue entre dos candidatos, uh-huh. Pero la decisión recayó sobre él. Ese día, el Consejo básicamente se suicida y coincide más o menos en 24 horas con la filtración de un audio que fue un espectáculo bochornoso de una pelea, una discusión a viva voz entre el vocal Aquiles Regail y Juan Pablo Albán por un tema en particular que ya lo vamos a tocar. Esta discusión, que vamos, de lo que se escucha, casi llega a los puños, no llegó. No sé quién habría ganado. Es el punto final del Consejo de la Judicatura en la credibilidad ante la opinión pública y como institución. Dos cosas. No le hiciste daño a la institución poniéndola cada semana o cada dos semanas a pasar pruebas de fuego ante la opinión pública. Y segundo, ¿filtraste tú el audio de la discusión? Empiezo por lo último. No. Todas las suspicacias han recaído sobre mí y sobre mi equipo. Yo he pedido, porque aquí Anderson te voy a dar una primicia y le voy a dar una primicia a la gente que te sigue. Yo he pedido que el equipo de seguridad del Consejo, que es un equipo que nos graba las conversaciones, es un equipo que nos sigue, que nos activa micrófonos en los ascensores. Esto contado por propio personal del Consejo. Un equipo tipo Senaín dentro del Consejo. Con equipos de escuchas telefónicas, Anderson, a cargo de la Dirección de Transparencia de Gestión y a cargo de la Dirección de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura, Anderson. A ver, paremos aquí, que esto no es cualquier cosa. Paremos, sí, esto es una primicia importante. Más que primicia, esto es gravísimo. Me dices que dentro del Consejo, el equipo que debería cuidarles a ustedes está para espiarlos a ustedes. ¿Has escuchado que alguien te dijo eso? No. ¿O porque te consta? De ninguna manera. El equipo de seguridad del Consejo pasa reportes de inteligencia a la presidencia. ¿A la presidencia de la República? Del Consejo. Ok. A la presidencia del Consejo. A Marcelo Merlo. Los he visto encima del escritorio del asistente del señor presidente. Nos graban. Tan nos graban que hoy día ha circulado una grabación editada de algo que se produjo desde el teléfono de mi escritorio, que por supuesto lo sacan de contexto para golpear. Ya vamos a hablar de eso. En el Consejo, grabado desde el teléfono mío, del escritorio del Consejo. Y varios funcionarios... Estas grabaciones, no tengo que ser adivino, no son legales, ¿no? No, por supuesto que no. Tendrían que haber sido autorizadas por un juez. Entonces, ojalá que tengan las autorizaciones que les dieron los jueces. Pero además, funcionarios del propio Consejo son quienes nos confían a nosotros, miren, en transparencia, en cooperación con tecnologías de la información hay equipos de escuchas. En los ascensores hay micrófonos que se activan a partir de determinado horario. Dentro del Consejo, Anderson, para que me digan que voy dinamitando al Consejo, pero con un último componente importante. La justicia ecuatoriana, Anderson, la justicia ecuatoriana requiere que no haya una politización, una incidencia política tan pesada como la que existe dentro de la estructura judicial desde siempre en este país. Y eso empieza porque no se espía a los propios vocales. Todos, desde el presidente hasta el último de los vocales, que sería yo, que tengo la vocalía 4,
somos objeto de seguimientos. Me acaban de avisar desde organizaciones sociales que hay amenazas emitidas en contra mía y de Angélica Porras y que por favor tengamos cuidado y no andemos solos. ¿Es justo eso por haber entrado a visibilizar problemas de la Administración de Justicia? Yo creo que no. Vamos a entrar a responsabilidades. Nada más quiero abrir un espacio para hacer una invitación pública y que se recoja esto en Twitter al doctor Marcelo Merlo para venir a este programa y responder que hay equipos de espionaje que se espíe a cualquier persona, pero mucho más a un vocal del Consejo de la Judicatura. No solo es gravísimo, sino que es algo a lo que le vamos a seguir la pista, y si conseguimos documentos y pruebas, evidentemente las entregaremos, como acostumbra este medio de comunicación, a las autoridades de control y a la Fiscalía General del Estado, porque eso no es solamente políticamente incorrecto, eso es un delito. Si el señor Marcelo Merlo ha cometido un delito, me gustaría preguntárselo en este programa. La Administración de Justicia en este país, cuando se nombra el Consejo de la Judicatura de Transición, me llamaba mucho la atención que había gente en la opinión pública diciendo: por fin vamos a recuperar la independencia en la justicia. Hombre, yo llegué un poquito tarde al Ecuador, pero en lo que he leído en los libros, mucha independencia no han tenido en la historia. Desde el Febres-Borgismo hasta la Pichicorte, hasta la metida de mano en la justicia de Rafael Correa, todos los periodos políticos han caracterizado a un dueño de la justicia. Pregunta directa: ¿hay dueño de la justicia en el Ecuador de hoy? Y si es así, ¿quién? Es una pregunta difícil de contestar, porque creo que ante la salida del último dueño hay demasiadas personas disputándose a quién le corresponde ser el dueño. Yo creo que sí ha variado mucho la dinámica de la presión, y la presión ahora es una presión de contenido político, que no proviene necesariamente del Poder Ejecutivo, que era en su momento el propietario de la Administración de Justicia. Okay. Hay otros poderes, poderes que representan visiones políticas del país, que sí están presionando. ¿Partidos? También partidos, no solo partidos. Gente que se debe a partidos y gente que no se debe a partidos. Pero, claro, es una pugna por quien se hace cargo, y en medio de esa pugna aparecemos los que decimos: momentito, aquí no puede haber dueño, no debe haber dueño, no se debe permitir el dueño, basta. Y entonces somos los malos porque estamos aupando correístas. Somos los malos porque estamos auspiciando la corrupción. Por supuesto. Somos los malos porque estamos bloqueando investigaciones importantísimas respecto de fiscales, etc. Te leo algunos de los comentarios que han ido llegando mientras tú y yo conversamos. Antes creía que Juan Pablo Albán era un defensor de los derechos humanos. Ahora más parece un defensor de los corruptos. Este comentario viene acompañado de la cita en la... Perdón, viene acompañado de una relación con la posición que tuviste ante la suspensión de la jueza del caso de Iván Espinel. Es un caso que indignó a la gente. Es un tipo acusado de corrupción por donde quieras, un tipo que debería andar manco por la vida porque prometió cortarle la mano a los corruptos, y en lugar de estar en la cárcel, que es donde los corruptos deberían estar, pues le da un grilletito y va a ir a hacer campaña a su casa. Así es. Tú te pones a la suspensión de esa jueza. A ver, creo que es importante aclarar por qué. Más que oponerme a la suspensión, porque quien tenía la potestad de suspender no era el Pleno, sino el presidente del Consejo de la Judicatura, yo cuestioné que se hubiera suspendido en el contexto en que se suspendió. Porque llega información de la UAFE sobre un posible acto de corrupción, todavía no investigado ni puesto en conocimiento de Fiscalía, pese a que la UAFE es una entidad que trabaja de manera articulada con la Fiscalía. El presidente decide emitir una resolución, no hace alusión a las condiciones necesarias para la suspensión, gravedad y urgencia de la actuación, dicta una resolución de una página y luego empieza una situación sui generis alrededor, que es la rotación de los jueces de San Borondón, todos ellos. Es algo que le increpas directamente a Aquiles Rigaín. Bueno, porque el doctor Juan Bisueta, en la misma mañana en que se produjo esta grabación que se ha filtrado, dijo que el traslado se dio por disposición del doctor Rigaín. De hecho, el doctor Rigaín nos había anticipado a los vocales del Pleno que él había tenido información de que los jueces de esa unidad, al menos uno de ellos, claramente era un corrupto, y que en consecuencia le había dado la disposición al delegado provincial de que haga lo necesario para sacar a ese juez. Salieron todos los jueces de San Borondón. Y
Hay un elemento adicional, Anderson, que yo lo voy a introducir aquí, porque no es porque ya me voy y dejo incendiado todo, pero creo que el país debe conocerlo. Que se queme Roma. Creo que el país debe conocerlo. El día de ayer, en la mañana de ayer, en la sesión del Pleno, se discutía la posibilidad de suspender al actual director general hasta que se complete las investigaciones de las denuncias en su contra. Y el señor presidente, que es quien tiene la potestad de suspenderlo, está grabado, hay acta, dijo, yo no puedo suspenderlo. Porque suspenderlo, usar esa atribución del artículo 269, numeral 5, implicaría cometer prevaricato. A lo que yo le recordé, bueno, usted ya la usó, por eso la sugerencia de la suspensión es porque usted ya usó esa figura. Claro, la preocupación del prevaricato es una preocupación legítima. Pero él mismo parece que ahora tiene una reflexión distinta sobre el uso de esta figura. Y tú también. El problema para mí no es el tema de la jueza. No es el tema de la jueza, es el mensaje que se le envía al juez que va a asumir el despacho cuando le dicen, mire, quien le antecedió en funciones fue suspendido por tomar la decisión que no correspondía. Y quien iba a asumir ese despacho no lo asumió porque presumíamos que iba a ratificar esa decisión. Entonces decidimos rotarlo y lo mandamos a otra unidad. ¿Qué mensaje le damos al juez que tiene que asumir ese despacho? Frente a los recursos interpuestos por la propia UAFE y la Fiscalía, ¿qué mensaje le estamos dando? ¿Es una atribución legal o no del presidente? ¿Es una atribución legal suspender? ¿Por qué oponerse a una atribución legal si eres tan legalista, Juan Pablo? Disculpa. No, me opongo al uso de las atribuciones legales, me opongo a la toma de decisiones precipitadas, y es lo que le expresé en su momento al señor presidente. Creo que debió haber una reflexión mayor a fin de determinar si ese acto iba a tener por efecto afectar la actividad jurisdiccional, no de Paola de Los Ángeles Ávila, sino del juez que fuera a asumir ese despacho. Puede llamarse Espinel, puede llamarse Boscán, puede llamarse Albán, puede llamarse Correa, puede llamarse Moreno, puede llamarse Nebot. No importa. Yo no estoy aupando la corrupción. Si Espinel es culpable, que se pudra en una cárcel. Esa es mi opinión. Pero tampoco podemos decirles a los jueces desde un órgano administrativo, usted resuelve así. Porque eso es lo que estábamos condenando durante una década. Desde que condenaste lo que llamabas una presión, una clara presión contra los jueces, se te ha empezado a acusar a ti de hacer lo mismo, de hacer lo propio. ¿En qué caso? En un caso que tiene que ver, bueno, con un interés particular mío, la situación de mis compatriotas en la diáspora venezolana en Ecuador. Era un caso que tenía que resolver una jueza con atribuciones constitucionales. Y circula un audio, vuelto video, en el que tú presionas a la jueza para tomar X decisión. El día 20 de agosto, lunes, el Pleno del Consejo de la Judicatura, de lo cual también hay acta y audio, afortunadamente hay un audio digital de la sesión de Pleno. En vista de los pronunciamientos públicos de la Defensora del Pueblo del Ecuador, del Defensor Público General de ese momento, Ernesto Pazmiño, en relación con la decisión de una juez, frente a un pedido de garantía jurisdiccional de medidas cautelares, postergar una audiencia por más de una semana, pese a la crisis humanitaria que se vivía en ese momento en zona de frontera, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió que había que solicitarle a esa juez que trate de adelantar la audiencia. El Pleno. ¿Y eso no es presionar a la jueza? No, porque no se le estaba diciendo, señora juez, resuelva otorgando la medida, resuelva negando la medida, resuelva desechando el expediente. No se le dijo cómo resuelva, se le dijo, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, exige que se respete la inmediatez en las garantías jurisdiccionales. Usted no puede, frente a un pedido de garantías jurisdiccionales, decir, bueno, vamos a esperar 8 días para hacer una audiencia y entonces resolver. La jueza adelantó la audiencia y luego de adelantarla la volvió a suspender y la volvió a señalar para la misma fecha anterior. Y en ese contexto yo efectivamente llamé a la jueza para preguntarle si había recibido presiones, recordarle su deber jurídico bajo el 123 del Código Orgánico de la Función Judicial de no dejarse presionar y recordarle además de eso, que ella no tenía que atender a los pedidos de nadie, sino a su propia y recta razón. Si el audio estuviera completo, lo que se escucharía es justamente eso que yo le estoy diciendo. ¿A quién le conviene editar ese audio?
a quién le convenía editar el audio de la discusión de pleno, que nos deja mal no solo a Aquiles, sino también a mí. ¿A quién le convenía? Porque aquí la discusión en el pleno también está editada. Sí, claro. Por supuesto que está editada, porque la discusión es mucho más amplia. El antecedente del por qué llegamos a ese nivel de ofuscación, en el que, por cierto, te aclaro, frente a lo que tú planteabas de que no llegó a los puños, yo me quedé sentado en mi silla. Yo permanecí en mi silla. Nunca me levanté de mi silla. ¿El doctor Rigail? Doctor Rigail se levantó de la suya. Yo no iba a darme de golpes con un compañero del Consejo de la Judicatura. Había gente ajena al Consejo en ese momento presente en la sala, lo que le vuelve más bochornoso al evento. Por supuesto que sí. Mis sospechas sobre la filtración del audio recaen principalmente sobre la gente externa, pero podría ser también desde dentro, porque esto que circula hoy, fue desde el teléfono de mi escritorio, eso se grabó en el Consejo. Otra de las cosas de las que se te acusa, Juan Pablo, entre tantas acusaciones que te han llovido en las últimas semanas, es el caso de la fiscal de los $300,000. Es un caso delicado, es un caso en el que tú propones que se escuche esta parte para escuchar sus descargos ante el Pleno de la Judicatura, aun a sabiendas, esto debes saberlo tú, si lo sé yo, de que hay un audio. Un audio que señala claramente porque sospechamos que esta persona recibió $300,000 y cometió un acto de corrupción. Lo primero, ¿Cómo delante de una prueba tan evidente, tan contundente, tan incontestable como un audio, donde hay $300,000 en juego para un servidor judicial, tú te pones del lado del servidor judicial? A ver, Anderson, creo que lo primero es que hay que desmitificar la comparecencia de la doctora Rodríguez al pleno. Porque ella no compareció en el contexto de una investigación contra ella. Y justamente el intercambio de palabras entre el doctor Rigail y yo en el pleno obedece justamente a que quien en ese momento era investigado era nuestro director general. Frente a un señalamiento de unos usuarios del sistema de justicia que dicen que están siendo perjudicados por su conducta desde la dirección general respecto de casos en los que él antes intervino como abogado particular. En ese marco, los propios familiares traen a la fiscal de la causa, la doctora Rodríguez. La fiscal de la causa declara ante el pleno. Esto lo digo porque está grabado en el audio oficial del Consejo y es público y hay acta. Por eso lo voy a decir. La fiscal declara que la mañana del 4 de septiembre ella recibió una visita en su oficina de una persona que en nombre del doctor Bisueta, no del doctor Bisueta, en nombre del doctor Bisueta le advirtió que no se presente a una audiencia de ese mismo día, bajo la amenaza de que si comparecía a la audiencia sería señalada como corrupta y que no se presente. La fiscal fue a la audiencia. A la tarde el doctor Bisueta hizo sus declaraciones ante la prensa señalándola como corrupta. Esto es lo que la fiscal relata. Si ella es o no es corrupta, no es lo que en ese momento investigaba el Consejo. Y lo que yo planteaba en ese momento justamente era, no es ella quien está siendo investigada, es el director general. Entonces esta línea de interrogatorio es desubicada. Porque era, pero usted, pero los 300 mil, pero y el juez, pero vamos, ¿y usted cómo sabe? ¿No te parece importante investigar los dos? Totalmente. Estoy convencido de que hay que investigar los dos. Pero no podemos investigarlos juntos. Hay que investigar la denuncia gravísima que ha formulado el doctor Juan Bisueta en contra de ella y recabar la prueba y de constatar que esto es cierto, exigir a la fiscalía que inicie el proceso, porque esto es responsabilidad penal, como también hay que investigar los señalamientos que se han hecho contra el director general, que son, por cierto, también bastante graves. Termino solo con esta idea. Lamentablemente la gente piensa que lo que se debatía era la responsabilidad de la doctora Rodríguez. No es así. Y lamentablemente la gente piensa además que yo lo que estaba tratando era de bloquear una investigación. Si tú, te invito a que lo hagas, y a todas las personas que siguen tu programa, que entren al sistema de administración de trámites judiciales electrónicos, SATGE, y busquen con los nombres y apellidos de ella a ver cuántas causas aparecen. Que entren al sistema de gestión de fiscalías y busquen con los nombres y apellidos de ellas a ver de ella a ver cuántas denuncias aparecen. En la verificación que hicimos en el pleno, no aparece ninguna. Han circulado unos documentos solo en copia. Que el público debería darse cuenta que no está la versión electrónica, está solo una copia Xerox. Hasta de un movimiento migratorio hay una copia Xerox.
que no corresponde ni al SATGE ni al sistema de gestión de fiscalías. Parecería, eso dicen, que correspondería al sistema de información interna de la Policía Nacional. Si ese es el caso, creo que la policía debe certificar esa documentación, debe hacerla llegar al Consejo, hay que iniciar una investigación, etc. Pero no hay que mezclar una cosa con otra. Ayer, por ejemplo, ha surgido ya la noticia de que, como yo ya me voy, el doctor Bisueta ya vuelve, no ha pasado nada, el doctor Bisueta es inocente, todo quiero se esclareció. Ir a eso. El pecado del doctor Bisueta es haber firmado un escrito antes de posesionarse como director general. No. La denuncia se refiere a eso, que no es antes, es el día de su posesión, ingresó un escrito firmado por él. Presiones a la fiscal, presiones a los jueces, condimentado con la rotación de los jueces de la unidad de San Borondón, que desde luego él nos dijo, fue una decisión del doctor Rigaín y no suyo. Todo eso. No es solo la firma de un escrito. Pero el día de ayer hemos discutido su situación por algo nuevo, que también me parece que es importante que la sociedad conozca. No es por denostarlo a él, es porque hay que ser transparente en la gestión. Cuando el doctor Bisueta pide una licencia por enfermedad que está utilizando en este momento, y que dijo el señor presidente que él se va a asegurar de que se mantenga hasta que se completen las investigaciones, el doctor Bisueta no vuelva. Eso dijo ayer en el pleno, está grabado también. Pero en el marco de esto, asume un nuevo director general encargado, que es el doctor José Cisneros. Y el doctor José Cisneros nos reporta que el momento en que él asume oficina, se encuentra 326 trámites pendientes de atención en la dirección general. La queja principal contra este consejo ha sido su poca operatividad. Nosotros desde que asumimos la oficina hemos dictado más de 70 y pico de resoluciones. Y muchas de ellas efectivamente no están ejecutadas. ¿A quién correspondía la ejecución? A la DG. 326 trámites sin ejecución. ¿Somos malos con el doctor Bisueta? ¿Estamos tratando de atacarle al doctor Bisueta? Queremos que se le investigue al doctor Bisueta. ¿Pero qué crees que debe pasar con el doctor Bisueta? ¿Que debe ser suspendido? Creo, ¿que debe salir? ¿Que debe renunciar? Yo creo que él debió ser removido. Porque él es un funcionario de confianza y ya hay miembros del Pleno, concretamente Angélica Porras y yo, que no confiamos en él. Que son minoría. Somos la minoría. La decisión, precisamente por eso, y la clave está en eso, precisamente por eso ha sido mantenerlo. Y está muy bien, y hay que completar las investigaciones, y si se ratifica su inocencia hay que públicamente reconocer que es inocente. Pero yo personalmente creo que también es importante, así como me golpean a mí por pedir que se investigue, porque había 326 trámites represados a nivel de la Dirección General. Pedir que se investigue las otras denuncias que en este momento ya están en el sistema de gestión documental de la función judicial respecto de las actuaciones del doctor Bisueta en otros procesos que ya no son ese de la familia Jaramillo Murillo. ¿Okay? Están entrando más cosas, eso también habrá que investigarlo. Investigaciones que hasta el momento, por cierto, Anderson, hay que decir públicamente, no han empezado formalmente, porque Presidencia ha decidido encargárselas a Transparencia de Gestión y la Dirección de Transparencia de Gestión no tiene titular. Pero además la primera semana que nosotros estuvimos en el Consejo se resolvió que se la iba a cerrar. A esa dirección, que se va a cerrar y que no tiene titular, a esa se le encomendó la investigación de las denuncias contra el doctor Juan Bisueta. Entonces, entramos a la recta final de la conversación, Juan Pablo Albán. Respuestas cortas. ¿Habías anunciado que te ibas? Recuérdale a la audiencia por qué te vas. Hoy es tu último día como vocal del Consejo. ¿Por qué te vas? Porque estoy en el proceso de escribir mi disertación de doctorado. Tenía una licencia en la universidad donde hago el doctorado y tengo que regresar porque mi licencia se agotó. Se agotó el día de hoy. Mañana tengo que estar en la universidad. El Consejo de la Judicatura de Transición queda, como lo había dicho, como un muñequito de adorno. ¿Cuánto tiempo más puede estar así? Bueno, espero que el menor tiempo posible, si el Consejo de Participación decide efectivamente que ya no se puede ejercer ciertas atribuciones legales que garantizan la continuidad del Servicio de Administración de Justicia. Y he entendido yo de las declaraciones de algunos de los consejeros que su intención es nombrar un Consejo definitivo en el plazo de unos 40 días. La Corte Nacional de Justicia, una institución de 21 jueces que no generan confianza en la ciudadanía, que a mí no me generan confianza, de la cual tengo desconfianza por un pecado original, un pecado de origen, va a nombrar al próximo presidente del Consejo de la Judicatura vía terna.
¿No te inquieta que el Consejo de la Judicatura Definitivo tenga a su presidente nombrado por una institución deslegitimada y sujeta a evaluación como el Consejo, perdón, como la Corte Nacional de Justicia? Me inquieta la conformación del Consejo Definitivo en general, no solo su presidencia, porque, claro, hay una serie de cuestionamientos respecto de esta Corte, de su origen, como tú bien señalas, pero creo que los planteamientos que provengan desde otros poderes del Estado, en el contexto de esta pugna por ver quién es el nuevo dueño de la justicia, también pueden comprometer la conformación del Consejo Definitivo. Entonces, no solo me preocupa eso y me preocupan los otros cuatro vocales. Se dice que se va a evaluar, que hay varias vías para evaluar la Corte. La que más está asomando con popularidad es una comisión externa con expertos internacionales y nacionales que vengan a hacer una evaluación objetiva de la Corte. ¿Es una vía que te agrada para la evaluación judicial? Me agrada la vía propuesta por Angélica, que nunca llegó a discutirse y que fue la que encomendó el Pleno, en que los veedores son externos, no son de dentro de la misma función judicial, son internacionales, no son actores políticos ecuatorianos, como se quería plantear en la otra propuesta, porque yo lo siento mucho, así como la gente ya no confía en mí después de estas últimas dos semanas intensas, yo no confío en general en la clase política del Ecuador. Somos dos. Por último, ¿de qué depende que la justicia vuelva a andar en este país? Yo creo que depende de un cambio cultural profundo. Ese cambio cultural tiene que ver con que la gente comprenda que el Servicio de Administración de Justicia debe estar a disposición de todos, accesible para todos, y que no es suficiente con que cada 10 años tengamos este péndulo, ¿no? Este sacrificio ceremonial en que un sumo sacerdote preside el descabezamiento de todo el mundo. Antes fue Correa, ahora pues estamos otra vez en ese proceso, y que se vuelve a refundar la patria y las instituciones cada vez se debilitan más y nunca hay estabilidad ni de las buenas ideas, ni de los buenos procesos, y tampoco hay una confianza suficiente, digamos, en la actividad de quienes llegan a las instituciones, particularmente de la Administración de Justicia, sobre los cambios profundos que deben y pueden hacerse, sino que hay una búsqueda de cómo protejo mis propios intereses. Cuando ese cambio cultural, que parece imposible, se haya dado, entonces vamos a tener la justicia que los ecuatorianos nos merecemos, que creo yo es una justicia ética, independiente, absolutamente transparente. Creo que hay que empezar por transmitir por Facebook las sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, lo que nunca se quiso hacer, pese a que no solo yo lo pedí, lo pidió Sobeida Aragundi también, pero sobre todo imparcial, una justicia imparcial. Me quedo con eso. Juan Pablo Albán, un gusto, mucho éxito en tu nuevo camino. Con ustedes mi conclusión de esta mañana, el punto final. Yo soy de aquellos que cree que el correísmo merece una bonita celda en la cárcel de la Tacunga. Soy de aquellos que cree que merecen ser enterrados por una montaña de votos. Lo que no estoy de acuerdo es que en este ritmo del cambiemos por cambiemos se admita el todo por el todo. No estoy de acuerdo con saltarnos los debidos procesos. No estoy de acuerdo con que las instituciones estén por encima de las leyes y la Constitución. No estoy de acuerdo con que nos importen más los nuevos reptiles. El señor Julio César Trujillo, quien le tengo mucho cariño, pero es que no está por encima del bien y del mal. Los señores del Consejo de la Judicatura han perdido una oportunidad de oro, como lo he dicho desde hace semanas. Han perdido la oportunidad de darle credibilidad a una institución que nació plagada de irregularidades y que se convirtió en una mafia organizada. Lo decía aquí la abogada María Paulina Araújo hace unos días. La diferencia es que el Consejo de la Judicatura de JAIC era un órgano de presión organizado. Este nuevo Consejo de la Judicatura es un órgano de presión desorganizado. Mientras no entendamos que la calentura no está en la sábana y que no se trata de cambiar los nombres de las instituciones, sino de fortalecer las instituciones sin importar los nombres, por mal camino vamos. Y de esto depende que vigilemos a los políticos, que esta no sea una nueva era para el reparto de la justicia, que esta sea una nueva era para que todos los políticos se sienten en un tribunal tan igualitos como todos nosotros. Presión para eso. Mañana os acompañará Jenny Navarro. ¿Qué? ¿Jenny? Jenny Navarro. No sé a quién va a entrevistar, será una sorpresa, me imagino.
Pero en unos minutos se conecta Luis Eduardo Vivanco con mucha droga. Ojo con eso. Ahí lo ven.